queridos amigos, bienvenidos al estudio central de la Gaceta TV, situado en Pehuajó. Un besito para don Mariano Moreno, que tuvo la genial idea de fundar este canal. Paso a describir mi ropa. Hoy luzco un conjunto de dos piezas manga larga Chanel, que me lo compré en París. Como ya se habrán dado cuenta, hoy me encuentro sola conduciendo este noticiero debido a la grave situación que está pasando el virreinato por la pandemia del COVID-19. Damos comienzo así a Noti Colonial, el único noticiero que informa al instante. El pronóstico para el día de hoy es lluvia intermitente, mucho frío, con probabilidad de que salga sol. Yo le diría que es ideal para cumplir la cuarentena. La noticia del día es preocupante, mis queridos amigos. La gran marcha de los grupos sociales que se dirige a las inmediaciones del Cabildo, rompiendo así con la cuarentena. Espero que estén cumpliendo con el distanciamiento social. Último momento. Sí, escucho. El señor director me informa por la cucaracha que nuestros mobileros están pidiendo salir. Les aclaro, mis queridos amigos, que nuestro móvil, por razones climáticas, van a salir desde el salón de la Escuela 54 Ejército Argentino. Ya tenemos imágenes del rey Fernando. Adelante, Enzo, te escuchamos. En este mismo lugar estaba gobernado por un rey llamado Fernando, que hace mucho tiempo vivía muy lejos de aquí, en España, que tuvo que ir a Argentina, llegar a España en barco. Nos están llegando nuevas imágenes. ¿Qué estará pasando con el virrey? Adelante, Tiago, te escuchamos. Como el rey vivía muy lejos, había nombrado un virrey que decía todo lo que teníamos que hacer. Un día un ejército tomó de prisionero al rey Fernando. Cuando esto sucedió, unas personas que vivían aquí no les gustó que el rey Fernando mandara, porque no le dejaba hacer muchas cosas. ¿Qué estará pasando a las afueras del Cabildo? Nos informa mi queridísima amiga Isabela. Hola, tanto tiempo. Adelante, te escuchamos. Estaban las damas con sus vestidos largos y sus grandes penetones y el abanico. Los caballeros de traje y bastón. Algunas personas llegaban caminando, otras en carreta y otras a caballo. Tenemos novedades precisas desde el Cabildo. Adelante, Miranda, te escuchamos. En el Cabildo, porque se ocupaban de cuidar la ciudad, las personas se reunieron en la plaza que estaba frente al Cabildo porque querían saber qué iba a pasar. Mientras esperamos lo que resuelven nuestros congresales, nos vamos a ver qué está pasando en las inmediaciones del Cabildo. Último momento. Atentos, atentos con la noticia. Ya tenemos información desde el Cabildo. Adelante, Cede, te escuchamos. Formar la primera junta de gobierno. Comenzamos a hacer un país libre. La gente que está en la plaza comenzaron a festejar. Todos juntos están. ¡Viva la patria!